Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Igualmente. Sí, para mí también es un gusto volverlos, aunque no los veo, pero bueno, sé que están ahí, ¿no? Ok. Sí, más bien gracias a Dios todos estamos muy bien. Bien, creo que algunos son nuevos, entonces empezamos un nuevo módulo del reforzamiento. El horario es los días lunes de 5 a 7 de la noche en la parte de geometría, ¿eh? Entonces, conmigo van a trabajar estas 2 horas toda la parte de geometría para los jóvenes que recién están empezando este cuarto módulo, ¿no? Este módulo dura 4 semanas y justamente es acerca de las 4 últimas semanas que vamos a tratar, que viene a ser la semana 13, 14, 15 y 16, ¿eh? Solo son 4 semanas, ¿eh? Y la última semana 16 justamente, digamos, va a ser como un resumen de la parte analítica. Todo lo que viene a ser la parte introductoria de lo que es R2, como las ecuaciones de una recta, ecuación de una circunferencia, parábola y elipse. Entonces, toda la parte de geometría analítica lo vamos a ver en la última semana. Estas 3 semanas vamos a ir trabajando en lo que es la parte de espacio, ¿no? Que mayormente es pregunta de examen, ¿no? La parte de espacio, ¿no? Ya, ok, no hay consultas, no hay dudas. Ah, me estoy olvidando lo más importante. ¿Repasamos la teoría o de frente empezamos con los ejercicios? Depende de ustedes, jóvenes. Ay, ya, ok. Ya, ok. Entonces, ¿empezamos la teoría? Ya. Entonces, comparto la parte de la teoría y les voy explicando así rápidamente para que ustedes van repasando, ¿ya? Ok, desconectamos la cámara. Ah, pero tenemos que abrir el archivo, ¿no? Un minuto, ¿ya? Ya, está cargando, okay. Entonces aquí vamos a ver si corre. Ya. Agrandamos, ¿no? Bueno, empezamos de aquí, ¿no? Ahí vamos a ver. Eso. Entonces, lo que les estaba mencionando, ¿no? La semana número 13 viene a ser el tema de poliedros regulares y la parte de prisma, ¿ya? Entonces, antes de empezar a ver, digamos, la parte de poliedros regulares, las propiedades y los teoremas acerca de prisma, vamos a ver la siguiente imagen. En la siguiente imagen tenemos una ruma de ladrillos, aquí nos dice a la izquierda, tenemos una ruma de ladrillos iguales, unos encima de otros. Están los mismos ladrillos aquí al costado, pero desordenados. Es obvio que el volumen que ocupan ambas rumas es el mismo. Entonces,
esa afirmación, ¿cómo lo fundamentamos? ¿En qué se fundamenta esa afirmación? Justamente en el siguiente principio. Es el principio de Cavalieri y nos dice lo siguiente. Si dos sólidos tienen la misma altura y bases de igual área y al cortarlos por cualquier plano paralelo a las bases, el área de las secciones es la misma, ambos tienen igual volumen. Entonces, nosotros observamos que para esta ruma de ladrillos que están en forma ordenada y para esta otra ruma de ladrillos que son los mismos ladrillos, ¿ah? No es que hemos agregado o hemos quitado algún ladrillo, no. Se trata de los mismos ladrillos, de la misma cantidad de ladrillos, simplemente que está en forma ordenada y desordenada. Entonces, en ambas rumas se observa la misma altura. Luego tenemos que las bases son justamente esos ladrillos de forma rectangular. Aquí tenemos este bloque, que es el ladrillo, que está delineado de azul. Luego tenemos este otro bloque. En esta otra ruma desordenada sigue siendo el mismo ladrillo, ¿no? Y también se observa que este plano superior es paralelo a la base. Entonces, cuando nosotros trazamos este plano superior y secante a ambos sólidos, entonces el corte, esa sección transversal, nos determina estos dos rectángulos de marrón. Y esos dos rectángulos son iguales porque se trata de los mismos ladrillos. Entonces, necesariamente cumple con todas las condiciones. Entonces, nos dice el principio que esos dos sólidos tienen el mismo volumen nada más. Y este principio es la base fundamental sobre la parte de espacio para poder probar que siempre el volumen para todo prisma es el área de la base por la altura. Recordemos que la palabra principio quiere decir un enunciado verdadero que no tiene demostración, que justamente a partir de ese principio se demuestra todas las propiedades que nosotros conocemos. Entonces, empezamos con la parte de poliedros. ¿Qué viene a ser un poliedro? Un poliedro es el sólido geométrico que se encuentra determinado por cuatro o más regiones poligonales planas, no coplanares, que tienen dos a dos un lado común. No coplanares, que son aquellos planos, aquellas regiones poligonales donde no deben pertenecer a un mismo plano, porque si pertenecen a un mismo plano, ya no se genera el sólido. Por eso mencionan que esas regiones poligonales planas no coplanares. Entonces, tenemos el siguiente poliedro. Este sólido está formado por regiones triangulares y por regiones cuadrangulares. Y esas regiones justamente nos representan las caras para el poliedro. Los lados en esas caras vienen a ser las aristas. Y también los puntos de intersección entre esas aristas vienen a ser los vértices nada más. Entonces, para este tipo de poliedro, que son poliedros convexos, podemos aplicar el teorema de Euler. Euler nos da una relación entre el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2 nada más, donde C nos representa lo que les mencioné, el número de caras, V, el número de vértices, y A nos representa el número de aristas. El número de caras siempre se obtiene sumando todas las caras para ese sólido. Y para poder hallar el número de aristas, aquí justamente estamos colocando la observación, se cumple que el número de aristas resulta igual a la sumatoria del producto del número de caras por el número de lados de cada cara. Es una suma en el numerador y luego sobre dos lados. Entonces, tendría que ser la primera parte de poliedros. Y aquí vamos a mencionar los poliedros regulares. Entonces, son aquellos poliedros cuyas caras son polígonos regulares, es decir, de igual número de lados en el cual en cada vértice se tiene el mismo número de aristas. Entonces, tenemos el siguiente teorema, que solo existen cinco clases de poliedros regulares. El primero es el tetraedro regular, y aquí justamente observamos a ese sólido que es el tetraedro regular, que es aquel poliedro que está formado por cuatro triángulos equiláteros. Entonces, para este sólido,
Colocamos que el vértice sea V y la base, o sea, el triángulo ABC, es nuestra base para ese poliedro. Entonces podemos escribir aquí la notación tetraedro regular de vértice V y base triangular ABC. Entonces, como está formado por cuatro triángulos equiláteros, todas las aristas tienen la misma longitud. Como no se conoce, colocamos que sea de longitud A nada más. Y para este sólido, nosotros podemos trazar altura. La altura es un segmento perpendicular trazado desde el vértice hacia la base, pero no sabemos dónde va a caer en la base. Pero como la base es un triángulo equilátero, al trazar esa altura en el triángulo equilátero ACB, viene a ser todas las líneas notables, en particular será mediana. Entonces, cuando nosotros trazamos nuestra altura en el tetraedro regular, siempre cae en el baricentro del triángulo equilátero ACB nada más. Ese punto O es baricentro del triángulo equilátero ABC. Entonces, colocamos que sea de longitud H y esa altura resulta igual a la arista multiplicado por raíz de 6 sobre 3. A ese sólido también podemos hallar el área total, que es de manera natural sería 4 veces el área del triángulo equilátero, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Se cancela 4 y 4 y resulta que el área total es la arista elevado al cuadrado por raíz de 3, así como el volumen es la arista elevado al cubo por raíz de 2 sobre 12 nada más. Vendría a ser justamente las propiedades para ese primer sólido regular. El segundo es el hexaedro regular, el famoso cubo, ¿no? Tenemos ahí a nuestro cubo que está formado por 6 cuadrados. Todas las caras son regiones cuadradas, por lo tanto los lados tienen la misma longitud, entonces las aristas también resultan siendo iguales. Colocamos aquí la notación y vamos a colocar que la longitud de la arista sea de longitud A. Para este cubo podemos trazar la diagonal, que es aquel segmento que une dos vértices opuestos. Unimos el punto F con el punto D y ese segmento nos representa diagonal en el cubo. Entonces, esa diagonal es igual a la arista por raíz de 3. Luego el área total, de manera natural, está formado por 6 cuadrados. Será 6 veces el área de cada cuadrado, que es arista elevado al cuadrado. El volumen, arista elevado al cubo. Son las propiedades para ese hexaedro regular. El tercero es el octaedro regular, que es el diamante, ¿no? Está formado, octa viene de 8, está formado por 8 triángulos equiláteros. Entonces colocamos de vértice E y el otro vértice es el punto F y este plano que se encuentra en el centro viene a ser el cuadrado ABCD. Entonces tenemos aquí la notación para ese octaedro regular y como está formado por 8 triángulos equiláteros, todos los lados tienen la misma longitud. Entonces colocamos que sea de arista A nada más. Para ese octaedro regular trazamos primera diagonal AC, segunda diagonal EF. Entonces ambas diagonales siempre son perpendiculares y va a ser de longitud D nada más. Esa longitud de la diagonal está en función de la arista, va a ser arista por raíz de 2, así como el área total 2 veces la arista elevado al cuadrado por raíz de 3. El volumen resulta la arista elevado al cubo por raíz de 2 sobre 3 nada más. Entonces, vendrían a ser los tres principales poliedros regulares. Más que todo aquí en pre siempre trabajamos con tetraedro regular y con hexaedro regular. El octaedro también, ¿no? Hay algunos ejercicios que a veces incluye el diamante, ¿ah? Pero siempre tener presente en ese diamante que el planito ABCD, así como todo este plano ASF, son regiones cuadradas nada más. Está formado por 8 triángulos equiláteros. El cuarto viene a ser el dodecaedro regular. Dode viene de 12. Y luego tenemos el icosaedro regular. Ico viene de 20. Y justamente esos sólidos aquí lo podemos observar. Ustedes aquí observen.
Tenemos el hexaedro, este es el ico, este es el tetra, el octa, este de aquí es el dode y este es el ico, ¿no? El icosaedro, ¿ves? Ahí ustedes pueden observar los cinco poliedros regulares, ¿ya? Entonces pasamos a ver justamente la parte de prisma. Un prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas y congruentes. Las otras caras son regiones paralelográmicas cuyos vértices pertenecen a las bases. Y aquí tenemos justamente nuestro poliedro donde estas dos caras, esta cara superior, región triangular, la cara inferior, región triangular, esas dos caras siempre son paralelas y congruentes. Y todo lo que está alrededor del prisma son regiones paralelográmicas. Recordemos que todo paralelogramo puede ser un rectángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un romboide o puede ser un rombo. Entonces, cualquiera de esos cuatro cuadriláteros puede estar alrededor de ese prisma. Pero lo importante es que las dos caras, superior e inferior, siempre son paralelas y congruentes. Entonces, en este caso, triángulo ABC, triángulo DEF. Y la notación prisma ABC DEF. Para ese prisma tenemos aquí los elementos, las bases que son las regiones triangulares, las caras laterales son las regiones cuadrangulares y esas caras siempre dependen de la base. Si la base es un polígono de cuatro lados, tendremos cuatro caras. Si la base es un polígono de seis lados, tenemos seis caras, ¿verdad? Siempre el número de caras laterales va a depender del número de aristas básicas, ¿verdad? Entonces, esas aristas básicas justamente son los lados en nuestras bases. Las aristas laterales son los lados en las caras laterales y vamos a ver la primera clasificación según el número de lados en las bases. Entonces, son prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, si las bases tienen 3, 4, 5 y 6 lados respectivamente. Entonces, viene a ser la primera clasificación de acuerdo al número de lados de esa base. La segunda clasificación es de acuerdo a la posición de nuestra arista lateral. Si esa arista lateral es perpendicular a la base, se llamará prisma recto. Si la arista lateral no es perpendicular a la base, forma un cierto ángulo con la base, será un prisma oblicuo. Entonces, empezamos con el primero, que es prisma recto. Es el prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases y aquí, en este caso, todas las caras laterales son regiones rectangulares. Entonces, tenemos aquí nuestro prisma. Prisma triangular recto. Triangular porque las bases son de forma triangular y recto porque estas aristas laterales son perpendiculares a la base. Entonces tenemos al triángulo ABC, el triángulo superior DF. Entonces tenemos el prisma recto ABCDEF nada más. Para ese prisma, ese segmento de verde, el segmento AD, que es perpendicular a todo el plano de la base, nos representa la arista lateral que coincide con la longitud de la altura, nada más. Entonces, para este sólido podemos hallar el área lateral. Área lateral, perímetro de la base multiplicado por la altura. Luego tenemos el área total, de manera natural, el área total es todo lo que envuelve al sólido más dos veces la base. Estas dos bases son paralelas y congruentes. Por ese motivo, aquí es más dos veces el área de la base nada más. El volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, son las. También vamos a mencionar lo siguiente. Cuando nos dicen la palabra regular, prisma triangular regular, prisma cuadrangular regular. Entonces, cuando ustedes observen la palabra regular, indica dos cosas. Me dice que es un prisma recto cuyas bases son regiones limitadas por polígonos regulares.
todo prisma regular, la arista lateral es perpendicular a la base y la base es un polígono regular. Si la base es de forma triangular, triángulo equilátero. Si la base es de forma cuadrangular, vendrá a ser un cuadrado. Entonces, es lo que nos indica. Tenemos aquí el prisma oblicuo, es el prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a la base. Y efectivamente, aquí hemos dibujado nuestro prisma cuadrangular oblicuo. Cuadrangular porque las bases tienen cuatro lados y oblicuo porque estas aristas laterales justamente forman un cierto ángulo con la base. Tenemos la notación prisma oblicuo, ABCD, la base inferior y el plano de la base superior es el, digamos, el polígono EFGH nada más. Para este sólido podemos trazar la altura. La altura siempre es un segmento perpendicular trazado desde el plano superior hacia el plano inferior nada más. Este segmento de verde nos representa la altura. Entonces, todo lo que es oblicuo, ¿con quién se trabaja? Con sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a las aristas laterales. Y recuerden siempre que el corte es de acuerdo a la base. Si la base es de forma triangular, aquí el corte va a ser un triángulo. Si la base es de forma cuadrangular, como aquí en el gráfico, entonces el corte también va a ser de forma cuadrangular. Y para poder afirmar que se trata de sección recta, siempre se coloca con las aristas laterales los ángulos de 90, 90 y 90 grados. Entonces, tendría que ser sección recta para ese prisma oblicuo. Entonces, para el sólido podemos hallar el área lateral. El área lateral va a estar en función de la sección recta. Es igual al perímetro de la sección recta multiplicado por esta arista lateral. Así como nosotros podemos hallar el área total. El área total es igual a todo lo que envuelve el sólido más dos veces el área de nuestra base nada más. Y el volumen. Para poder hallar el volumen de un prisma oblicuo es el área de la sección recta por la arista lateral, pero si nosotros tenemos información sobre la base, también se puede usar que el volumen es el área de la base por la altura. En conclusión, todo lo que es recto se trabaja base y altura. Todo lo que es oblicuo se trabaja con sección recta y con arista lateral nada más. Entonces, tendría que ser acerca de prisma oblicuo. Y pasamos a ver lo que es un paralelepípedo rectangular. Es un prisma recto de base rectangular. En otras palabras, es aquel sólido, aquel prisma donde todas las caras laterales, las caras básicas, son rectángulos. Y también a ese paralelepípedo rectangular se le conoce como el ortoedro o rectoedro nada más. Entonces, para este paralelepípedo rectangular colocamos que sea de vértice. Aquí vamos a colocar que la base sea de vértice ABCD y el plano superior EFGH nada más. Y tenemos las tres aristas, ¿no? Entonces aquí va la notación. Tenemos esta arista de longitud A, esta segunda arista de longitud B, la tercera arista que vendría a ser la altura, que va a ser justamente de longitud C nada más. Entonces, para este sólido podemos hallar justamente el área total, el área lateral y el volumen. Pero antes de hallar esas áreas, cuando se une el punto F con el punto D, ese segmento que une ambos vértices que se encuentran en planos diferentes nos representa la diagonal del sólido. Esa diagonal en el paralelepípedo rectangular es de longitud D y se puede hallar como la raíz cuadrada de la arista de longitud A elevado al cuadrado más esta segunda arista de longitud B elevado al cuadrado más la tercera arista de longitud C elevado al cuadrado. Entonces, vendría a ser la diagonal. El área lateral viene a ser el producto, ¿no? Área lateral es todo lo que está alrededor. Vendría a ser el área de este rectángulo que está hacia nosotros,
hacia nosotros, así de frontal, y la que va hacia atrás. Estas dos caras son rectángulos congruentes. Entonces, el área del rectángulo es entre la base por la altura, ¿se dan cuenta? Sería A por C por 2, porque hay dos caras. Y los que están al costado, a derecha y a izquierda, sería el área del rectángulo, B por C, y se multiplica por 2 nada más, ¿no? Entonces, vendría a ser área lateral. Y el área total siempre resulta dos veces la sumatoria del producto de las aristas tomadas de 2 en 2 nada más. Vendría a ser con respecto al área total. Y el volumen. El volumen siempre resulta como el producto de esas tres aristas, A por B por C nada más. Entonces, vendría a ser acerca de paralelepípedo rectangular. Y pasamos a ver tronco de prisma recto. Entonces, es el sólido que se determina al intersectar a un prisma recto con un plano no paralelo a su base y secante a las aristas laterales. El que vamos a estudiar viene a ser el tronco de prisma recto de base triangular. Entonces, tenemos aquí nuestro plano en la base. Luego tenemos a nuestro tronco de prisma recto. Miren, para que sea tronco, estos dos planos triangulares nunca deben ser paralelos. Entonces, jamás. ¿Por qué? Porque justamente nos dice la definición, es aquel sólido que se determina al intersectar a un prisma recto con un plano no paralelo a su base. Entonces, si son planos paralelos, entonces estaríamos regresando a un prisma recto. Entonces, para que se genere el tronco, nosotros trazamos un plano secante a todas las aristas laterales, pero que no sea paralelo a la base nada más. Entonces, el corte es de acuerdo a la base inferior. La base inferior de amarillo es una región triangular. El corte resulta siendo otra región triangular. Pero como nos dicen que se trata de un tronco de prisma recto, las aristas laterales siempre son perpendiculares a la base. Por ese motivo, en los tres vértices justamente está colocado los ángulos de 90 grados nada más. Entonces, tenemos la notación para ese tronco de prisma triangular recto ABC, EF, G. Luego tenemos el área lateral. De manera natural, el área lateral siempre es la sumatoria de todas las áreas de las caras laterales. En este caso, en este tronco de prisma recto de base triangular, las caras laterales van a ser trapecios rectángulos. ¿Por qué trapecios? Porque estas aristas laterales son paralelas. Entonces, para esta región cuadrangular donde se encuentra el puntero láser, las bases son paralelas, entonces necesariamente se trata de un trapecio. Pero para ese trapecio, el ángulo en A y el ángulo en B, 90 grados. Entonces es un trapecio rectángulo. Las tres caras son trapecios rectángulos. Y podemos sellar el área total, que va a ser igual al área lateral más el área de la base B1 más el área de la base superior, que viene a ser B2. Y el volumen. El volumen es igual, para poder hallar justamente ese volumen, aquí como los dos planos no son paralelos, nos determinan tres alturas. Aquí va primera altura, segunda altura y tercera altura. Entonces, el volumen es el área de la base inferior del triángulo ABC, que viene a ser B1, multiplicado por el promedio de esas tres alturas nada más. Entonces, cuando nosotros usamos el promedio, cuando las bases son regiones triangulares o son regiones paralelográmicas. Si son regiones paralelográmicas, por ejemplo, rectángulo, cuadrado, romboide, o cuando es de forma triangular, siempre es el volumen como el área de la base donde caen los ángulos de 90 grados por el promedio de las aristas laterales, en este caso, el promedio de las alturas, ¿no? Si se trata la base de un rectángulo, vamos a tener cuatro alturas. Entonces, aquí sumamos más H4 sobre 4, siempre sobre 4, ¿no? Cualquiera de los dos casos, ¿no? Ahora, para un tronco de prisma recto, pero que ya la base sea, por ejemplo, pentagonal, hexagonal, ahí sí ya es diferente.
¿ya? Ahí sí no cumple el promedio, no cumple. Si no, ahí tendríamos que girar el sólido y ver que en algún momento, en alguna de las caras, se convierte en un prisma recto y se puede hallar como el área de la base por la altura nada más, ¿ya? Entonces, vendría a ser la teoría que corresponde a esta semana. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Entonces, ¿podemos empezar con los ejercicios? Ya, ¿puedo retirar la diapositiva? Ya, retiramos, ¿no? Ah, ya, un ratito lo anterior. Ok, no hay problema. La del paralelepípedo. Vamos hablando de esto. Ya se nota mejor, creo. Ya, ahora sí, podemos retirar para empezar los ejercicios. Ya, ok. Ya, el ejercicio 1. Todos han descargado la parte de los ejercicios, ¿no? A ver, por favor. Okay, ya, no hay problema entonces. Si alguien no descargó, por favor, escribe en el chat para que uno de sus compañeros les guíe. Porque yo no les puedo guiar porque mi pantalla, la plataforma que yo ingreso es de diferente manera que la de ustedes. Ok, entonces, por favor, alguien de ustedes, si le puede dar la indicación cómo entrar, en qué parte, creo que por ahí creo que hay una opción de módulo, de habilidades, creo, ¿no? Reforzamiento, habilidades, ahí ingresan. A ver si alguien, por favor, le puede escribir. Ah, está en ciclos. Hugo, tienes que buscar en la parte de ciclos y ahí reforzamiento, ¿no? Ajá, exacto. Ahí, ya ves, ingresas a ciclos y haces clic en habilidades. Y de ahí ya descargas. Ok, gracias, jóvenes. Y entonces, empezamos nosotros. Ya. El ejercicio 1 nos dice, la figura muestra la estructura poliedral de un virus denominado con las siglas CCMV, formado por 20 caras hexagonales y 12 caras pentagonales. Allí, el número de vértices de la estructura del virus, ¿no? Imagínense que todos los días escuchamos de tanto virus que también ya nos han contagiado el virus. Aquí, ¿no? Para hacer los ejercicios, ¿ah? No se preocupen, yo estoy sana. Entonces, aquí.
Entonces, miren, por dato nos dicen que este virus está formado por 20 caras hexagonales, ¿no? Entonces, colocamos aquí por dato. Justamente nos dice que está formado por 20 caras hexagonales. 20 caras hexagonales. Luego tenemos 12 caras pentagonales. 12 caras pentagonales. Entonces podemos hallar el número de caras. Entonces, como es el, digamos que es el poliedro que está formado por 20 caras hexagonales, 12 caras pentagonales, entonces nosotros podemos hallar justamente el número de caras. Entonces, a partir de este dato, nosotros podemos encontrar el número de caras. El número de caras va a resultar igual a la suma de 20 más 12. 20 más 12 viene a ser igual a 32. ¿Qué faltaría ya? El número de aristas. Entonces, para poder hallar ese número de aristas. Entonces, aquí vamos a colocar el número de aristas. Se puede hallar como la sumatoria del producto del número de caras por el número de lados que tiene cada cara. Entonces, este poliedro está formado por 20 caras hexagonales y cada hexagonal sabemos que tiene 6 lados. Entonces aquí nosotros multiplicamos por 6. Luego el sólido está formado por 12 caras más 12, 12 caras pentagonales. Y cada pentágono sabemos que tiene 5 lados. Entonces 12 por 5. Y al final todo sobre 2. Entonces al final resulta sobre 2 nada. Entonces recuerden, el número de aristas es igual a la sumatoria del producto del número de caras por el número de lados que tiene cada cara. Entonces nosotros aquí hacemos las cuentas. Cuando nosotros hacemos las cuentas, encontramos que el número de aristas va a resultar igual a 90. Entonces es igual a 90, por lo tanto ya podemos aplicar el teorema de Euler nada más, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar aplicando el teorema de Euler. Entonces aplicando el teorema de Euler porque nosotros queremos hallar justamente el número de vértices. Entonces para poder hallar el número de vértices, recordemos que el número de caras más el número de vértices siempre resulta igual al número de aristas más 2. Entonces, reemplazando, el número de caras va a resultar igual a 32. Luego tenemos el número de vértices, que es lo que queremos hallar, V es igual al número de aristas. El número de aristas es igual a 90 más 2. Entonces, operando, encontramos que el número de vértices es igual a 60. El número de vértices resulta igual a 60. La respuesta sería la alternativa A. Entonces, vendría a ser el ejercicio número 1. La 2. Sí, ¿no? Da pánico. Sí. Ok, cambiamos. Ah, miren, un detalle más. Por favor, ustedes terminen de hacer el ejercicio y tomen la captura de pantalla porque yo cambio de hoja y la hoja se borra. Ya no lo grabo porque al momento de grabar pierdo tiempo porque tengo que grabar en la carpeta y todo eso. ¿Sí? Por favor. Entonces termino de resolver el ejercicio, yo les doy tiempo, ustedes toman la captura de pantalla y de ahí ya si hay alguna consulta, ya lo escriben, ¿ya? Primero tomen la captura de pantalla porque después ya no voy a, pues ustedes me dicen, estamos en el ejercicio 5, profesora, por favor, ¿puede volver a poner el ejercicio 2? Ya no voy a poder volver a ponerlo porque ya se eliminó.
Entonces, ahora sí, cambiamos de hoja, ¿no? Ya, con esta aclaración. ¿Ves? Entonces, aquí. Y vamos a cortar esta gráfica, ¿ya? Ya, a ver, el ejercicio 2. Nos dicen en la figura el área de la región sombreada que pertenece a la cara AVC es 12 metros cuadrados y se proyecta en la base del tetraedro regular, entonces AY, el área de la región proyectada. Entonces aquí vamos a recordar lo siguiente. Entonces recordemos el siguiente teorema. El siguiente teorema nos dice que el área de una región proyectada, el área de esa región proyectada es igual al área de la región que nosotros queremos proyectar. Todo esto multiplicado por el coseno del ángulo diedrio. Entonces, ¿qué es el ángulo diedrio? El ángulo diedrio justamente viene a ser el ángulo formado por esos dos semiplanos. Entonces, en nuestro ejercicio, en toda esta cara triangular AVC y esta mancha la vamos a proyectar sobre la base. La base es el triángulo ABC. Entonces, para poder proyectar, entonces de manera, digamos, intuitiva, nosotros podemos tomar un punto. Entonces, a partir de ese punto se traza una perpendicular. Siempre que ustedes quieran proyectar rectas, quieran proyectar regiones, es mediante perpendiculares hacia el plano de proyección. Entonces, aquí trazamos nuestra altura, ¿no? Entonces, 90 grados. Y, por ejemplo, queremos, tomamos este punto, trazamos, ¿no? Siempre se traza perpendiculares. Tomamos este punto, trazamos las perpendiculares cada punto. De cada parte de la región, estamos trazando justamente esas perpendiculares hacia el plano de la base. 90 grados, este ángulo también es 90, 90 y 90 grados. Entonces, en el plano de la base, en el plano, en todo ese plano de la base, justamente aquí se está formando esa región, ¿no? Entonces, esta región, la región sombreada, justamente nos representa la proyección de toda esa región de anaranjado, ¿eh? Entonces, la región de azul es la proyección. ¿Cómo se ha proyectado? Mediante perpendiculares, como nosotros lo hemos trazado, ¿no? Entonces, esta de aquí vamos a colocar. Esta región es la proyectada. Entonces, esta de aquí viene a ser la región que queremos proyectar, ¿no? Esta de aquí es la región, así vamos a colocar. Es la región que queremos, ¿ah? Queremos, así, queremos proyectar, ¿no? Queremos proyectar, es la región que nosotros queremos proyectar. Y la de azul es la proyectada. Entonces, esta de aquí viene a ser justamente la región proyectado. Entonces, por dato, justamente nos dicen que el área de la región sombreada, el área de la región que nosotros queremos proyectar es 12 metros cuadrados. Entonces, nosotros conocemos el área de esa región que queremos proyectar, que es 12. Y todo eso lo debemos multiplicar por el coseno del ángulo diedrio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? El ángulo diedrio. Para poder encontrar ese ángulo diedrio, es claro observar que sobre este plano, aquí estamos delineando el triángulo AVC. Sobre el plano de verde se encuentra esa región, esa mancha anaranjada. Y aquí, en este plano, nos dice que vamos a proyectar esa región sobre la base. Entonces, la base, aquí lo estamos delineando,
de celeste. Entonces nosotros con esos dos planos vamos a trabajar, ¿se dan cuenta? Entonces el plano superior, el triángulo de verde, el plano inferior es ese triángulo de celeste. Ahora les pregunto, para ambos planos, ¿qué hay en común? ¿Qué segmento, qué lado es común? El segmento AC. Este segmento AC es la base de este triángulo equilátero de verde. Este segmento AC también es el lado del triángulo equilátero ABC. Entonces, es claro observar que ese segmento de amarillo, entonces, sobre este segmento, ¿no? Entonces, este segmento de amarillo viene a ser justamente la arista común para ambos planos, para el plano de la base y para el plano de verde. Entonces, para poder formar el ángulo tiedrio, siempre se debe trazar dos perpendiculares hacia la arista común. Entonces, sobre esta arista vamos a trazar las dos perpendiculares. Entonces, como la base es un triángulo equilátero, ¿qué se recomienda? Trazar altura, porque esta altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, a partir de V, nosotros trazamos nuestra altura. Entonces, digamos, el segmento BM. Entonces, este ángulo, 90 grados. Y como el triángulo es equilátero, también resulta siendo mediano. Altura y mediano. Luego, el triángulo de verde es un triángulo equilátero. Entonces, al unir el punto M con V. Cuando nosotros unimos el punto M con V, este segmento también vendrá a ser mediana, es mediana, pero como el triángulo de verde es equilátero, mediana altura, bisectriz, todas las líneas notables. Entonces, como ustedes pueden observar sobre esa recta de amarillo, tenemos aquí justamente los dos ángulos de 90 grados, el ángulo de 90 grados de morado y este ángulo de 90 grados de azul. Entonces, justamente esas dos perpendiculares forman todo este ángulo. El ángulo alfa, el ángulo diedrio, viene a ser esta aberturita formada por las dos perpendiculares de medida alfa. Entonces, ¿qué nos conviene? Colocar el ángulo alfa en un triángulo rectángulo. Entonces, para poder colocarlo en un triángulo rectángulo, se trata de un tetraedro regular. Entonces, en ese tetraedro regular, al trazar la altura del sólido, la altura cae en el centro de la base del triángulo equilátero ABC, ¿no? Eso me explica la teoría, ¿se acuerdan? Entonces, cuando nosotros trazamos nuestra altura, a partir de V, trazamos la altura del sólido, por ser altura, 90 grados. Entonces, ¿dónde cae? Cae en este punto. Y ese punto siempre resulta siendo baricentro. Entonces, ese punto va a resultar siendo baricentro. Entonces, aquí colocamos, se observa que ese punto G resultó siendo baricentro. Es baricentro del triángulo equilátero ABC. Entonces, por ser baricentro, divide a la mediana en la razón de 1 a 2. Entonces, como nosotros no conocemos, vamos a colocar que esta longitud resulte siendo K. Entonces, si esta longitud mide K hacia el vértice, siempre es el doble que va a ser 2K. Entonces, toda la longitud BN, toda esa longitud BM resulta igual a 3K. Pero como se trata de un tetraedro regular, en un tetraedro regular todas las caras triangulares son congruentes, son triángulos equiláteros idénticos. Si esta altura mide toda la altura de azul BM, mide 3K, la altura VM, esta altura de morado, también resulta igual a 3K. Entonces, esta longitud es igual a 3K. Entonces, resulta igual a la longitud VM nada más. Y por último, diremos, en este triángulo, ¿no? Aquí me estoy quedando fónico ya. Aquí en el triángulo. Miren, aquí en este triángulo, en el triángulo rayado. En ese triángulo rayado tenemos, conocemos la hipotenusa. Se trata de un triángulo rectángulo, ¿no? Es un triángulo rectángulo,
cuya hipotenusa 3K, cateto K, entonces el coseno del ángulo alfa va a resultar igual a 1/3. Entonces, si observan del gráfico también, nosotros tenemos que el triángulo, entonces este triángulo, ¿no?, que vamos a colocar, se observa que el triángulo, triángulo rectángulo, triángulo MGV, MGV, en ese triángulo se puede observar que el coseno del ángulo alfa resulta igual a K, cateto adyacente sobre hipotenusa, se cancela y es igual a 1/3. Entonces ya podemos reemplazar, que reemplazamos, multiplicamos por 1/3, por lo tanto, el área proyectada resulta igual a 4 metros cuadrados. La respuesta es la alternativa A. Entonces, vendría a ser el ejercicio 2, en la 3. No, parece, ¿no? Parece que fuera 60, pero no, no es 60. O sea, las aristas laterales forman ángulos de 60 grados con las aristas básicas, que es muy diferente, ¿no? ¿Podemos cambiar de hoja? ¿Tomaron la captura? Vamos a prender el resumen. Todos con la 3. El ejercicio 3, la figura muestra una cartulina en forma de paralelogramo que resulta del desarrollo de la superficie total del tetraedro regular mostrado. Si AC es igual a 2 raíz de 7 centímetros, hay la longitud de la altura de dicho tetraedro. Entonces nos dicen que la figura muestra la cartulina ABCD en forma de paralelogramo, que es el desarrollo de la superficie total del tetraedro regular. Entonces, nuevamente, se trata de un tetraedro regular. Si es un tetraedro regular, sabemos que es aquel sólido que está formado por 4 triángulos equiláteros. Y justamente la base para ese tetraedro regular viene a ser este triángulo sombreado, el triángulo PQD. Entonces, en la gráfica, este triangulito sombreado justamente viene a ser nuestra base triangular PQD. PQD nada más. Pero si se trata de un tetraedro regular, sabemos que todas las aristas tienen la misma longitud. Y si esas aristas tienen la misma longitud, entonces vamos a colocar que sea círculo, todas estas aristas laterales, así como las aristas básicas, tienen la misma longitud, que es igual a círculo. Y en el desarrollo, ¿qué sucede? Tenemos aquí que estas caras laterales son triángulos equiláteros, por lo tanto, estas longitudes también vienen a ser iguales a círculo. La base, el triángulo PQD, el lado PD es igual a círculo. Todas estas estos lados en las caras laterales tienen la misma longitud. Todos son triángulos equiláteros, ¿no? Esto de aquí también es igual a círculo. Pero nos dicen por dato que la longitud AC mide 2 raíz de 7.
Entonces, cuando nosotros unimos el punto A con el punto C, al unir el punto A con el vértice C, todo ese segmento AC ordato es igual a 2 raíz de 7. Entonces nos preguntan, ¿hay la longitud de la altura de dicho tetraedro regular? Entonces recordemos que la altura, entonces por teorema la altura del tetraedro siempre resulta como la arista multiplicado por raíz de 6, todo esto sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Solo conocer la altura. Y para poder conocer esa arista en el tetraedro regular, nosotros no conocemos. Para no trabajar con fracción, vamos a colocar el que sea de longitud 2K. Entonces, estas aristas vienen a ser 2K. Para no trabajar con fracción, estamos colocando que sea de longitud 2K. Entonces, en la base se tiene que esta longitud es 2K, esta longitud también resultó siendo 2K. Luego podemos prolongar, ¿no? La idea es aquí, tenemos esta longitud AC que mide 2 raíz de 7. Toda la base del paralelogramo AD mide 4K. Entonces, ¿qué conviene? Colocar a 2 raíz de 7 en un triángulo rectángulo. Entonces, para poder colocarlo en un triángulo rectángulo, prolongamos la base AD, solo prolongamos. Y a partir del vértice superior, a partir del punto C, podemos trazar una perpendicular 90 grados. Este angulito resultó siendo de 90 grados. Ese segmento que es círculo en morado resultó siendo de longitud 2K. Este ángulo, por ser triángulos equiláteros, son de 60 grados. Este ángulo mide 60 grados, este otro ángulo también resulta igual a 60 grados. Entonces, necesariamente, el ángulo en el punto D va a resultar igual a 60 grados. Entonces, en el triángulo rectángulo DNC, se trata de un triángulo conocido, ¿no? Notable de 30 y 60 grados. Si la hipotenusa es 2K, necesariamente cada cateto va a resultar siendo de longitud K, este cateto mide K, y este cateto CN mide K raíz de 3. Entonces, en el triángulo rectángulo ANC podemos aplicar Pitágoras. Entonces diremos aquí, como primer paso se observa en nuestro triángulo, en el triángulo rectángulo ANC. Entonces, aplicando Pitágoras, cateto 2 más 2 más 1 sería 5K. 5K elevado al cuadrado más el otro cateto que viene a ser K raíz de 3 elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa mide 2 raíz de 7 elevado al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros hacemos las cuentas y el valor de K va a resultar igual a 1. Y si K es igual a 1, entonces ya podemos hallar la arista. Entonces, necesariamente, la longitud de la arista. Entonces, la longitud de la arista va a resultar a ser 2K, que resulta igual a 2. Entonces, ya podemos hallar la longitud de la altura. Entonces, necesariamente, esa altura va a ser igual a la arista. La arista mide 2 por 2 sería 4, ¿no? Entonces, la arista resulta 2. Y hemos multiplicado K es igual a 1, arista 2. Entonces, la respuesta va a ser igual a 2 raíz de 6 sobre 3. Sobre 3. La respuesta sería la alternativa B. Entonces, vendría a ser el ejercicio 3.
cambiamos de hoja. Oh. Ya, el ejercicio 4. Todos con la 4. Ya, okay. Ya, a ver, el ejercicio 4 dice en la figura, el ABCDEFGH es un hexaedro regular y O el centro de la cara EFGH. Si el área de la región triangular OEG es 16 raíz de 3 metros cuadrados, halle el volumen del hexaedro regular. Entonces nos dicen por dato que se trata de un hexaedro regular. Entonces recordemos que un hexaedro regular es el famoso cubo. Y el cubo está formado por 6 cuadrados. Entonces nos dan también por dato que el punto O, este punto O, centro de este cuadrado EFGH. Entonces el centro siempre viene a ser la intersección de ambas diagonales. Entonces aquí vamos a trazar primera diagonal. Tenemos la primera diagonal eje. Ese segmento nos representa nuestra primera diagonal. Luego trazamos la segunda diagonal. Entonces, al trazar esa segunda diagonal, aquí vamos a exagerar la gráfica, creo, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden observar la segunda diagonal en el cuadrado de la base, ¿eh? Estamos trazando las dos diagonales. Ambas diagonales por propiedad de cuadrado, ambas diagonales son perpendiculares. Entonces, este angulito es de 90 grados y va a ser punto medio de las diagonales. Si es punto medio de las diagonales, vale círculo, resultó siendo círculo. También va a ser igual a círculo y también es igual a círculo. Luego nos dicen que el área de la región triangular OBG. Entonces, por dato, nos dicen el área de la región triangular. Entonces, por dato, dice que el área de nuestro triángulo, del triángulo OBG, el área de ese triángulo es igual a 16 raíz de 3. Entonces, halle el volumen del hexaedro. Para poder hallar el volumen del hexaedro necesitamos solo conocer la arista del cubo. Entonces, para poder conocer esa arista, nosotros no tenemos su longitud y para no trabajar con fracción, porque el punto O es punto medio, trabajamos por dos. Entonces, vamos a colocar que la arista del hexaedro sea de longitud 2A. Entonces, si la arista del hexaedro es igual a 2A, arista del hexaedro resultó siendo 2A, este segmento arista del hexaedro 2A. El segmento BF también nos representa este segmento de verde, ¿no? Entonces, el segmento de verde también nos representa arista del hexaedro y esa longitud resulta igual a 2A. Entonces, si la arista, si el lado del cuadrado inferior es igual a 2A, la diagonal en el cuadrado va a ser igual a 2A raíz de 2. Entonces, se tiene que este segmento eje del gráfico, el segmento eje es el lado del cuadrado, que es 2A multiplicado por raíz de 2. Pero como ese punto O es punto medio, le corresponde a raíz de 2. Entonces, círculo viene a ser a raíz de 2. Entonces, este círculo
resulta siendo a raíz de 2. Círculo también resulta siendo a raíz de 2. Borramos y aquí vamos a colocar más bien, ¿ya? Entonces, este círculo resulta siendo a raíz de 2. Entonces, hasta ahí llegamos trabajando en el plano de la base. Ahora trabajamos con las aristas. Sabemos que en un cubo las aristas laterales siempre son perpendiculares a la base. Si son perpendiculares a la base, necesariamente este ángulo de verde va a resultar siendo de 90 grados. Entonces tenemos primera perpendicular, segunda perpendicular. La primera es el segmento BF, ¿ah? Entonces, aquí observamos, tenemos la primera es el perpendicular, es el segmento BF, la segunda perpendicular viene a ser el segmento FO. Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, la primera empieza en el punto B, avanzamos, la segunda termina en el punto O. Entonces, se une ambos puntos, siempre se une el punto de inicio con el punto final. Nosotros unimos y se observa dónde cae la segunda. La que manda es la segunda. Como la segunda, como este ángulo de 90 grados cae sobre la diagonal eje, entonces la tercera también cae pues, sobre esa diagonal. Entonces, este ángulo necesariamente va a ser de 90 grados nada más. Entonces, vamos a colocar aquí por el teorema, ¿no? Entonces, por el teorema de las tres perpendiculares. Por el teorema de las tres perpendiculares, se deduce que necesariamente el segmento OB resultó siendo perpendicular a la diagonal eje nada más. De esa manera, el área del triángulo viene a ser el producto de ambos catetos. Pero ese 2A se puede escribir como A raíz de 2 por raíz de 2, ¿no? Es claro observar que 2A, ese 2A resulta como ¿quién? Como A raíz de 2 por raíz de 2. Entonces se trata del triángulo pitagórico. Viene a ser cateto 1, cateto raíz de 2, hipotenusa raíz de 3. Entonces, por ser un triángulo pitagórico a raíz de 2, a raíz de 2 por raíz de 2, le corresponde la hipotenusa, el mismo, la misma constante, a raíz de 2, pero multiplicado por raíz de 3. Entonces, para esa región triangular sombreada. Entonces colocamos aquí para nuestro triángulo sombreado, nos dicen que el área de todo este triángulo es igual a 16 raíz de 3. Y acabamos de encontrar que ese triángulo sombreado es un triángulo rectángulo que conocemos los dos catetos. Entonces reemplazando se cumple, cuando nosotros reemplazamos tendremos que el área de nuestro triángulo sombreado es el producto de ambos catetos. Primer cateto a raíz de 2. Segundo cateto mide a raíz de 2 por raíz de 3. Entonces, todo esto sobre 2. Todo esto sobre 2. Esto es igual a 16 raíz de 3. Entonces, se cancela. Se cancela el valor de raíz de 3, ¿no? Se va a cancelar justamente raíz de 3 con raíz de 3, se cancela raíz de 2 con 2 nada más. El valor de A es igual a 4. Entonces, operando, nosotros encontramos que el valor de A va a resultar igual a 4. Y si el valor de A es igual a 4, entonces ya conocemos la arista, entonces necesariamente la arista. Entonces, se cumple que la arista en nuestro cubo. La arista del cubo viene a ser igual a 2A. La arista es 2A. Entonces, 2 por 4 vendría a ser 8. Entonces, el volumen, nos preguntaban por el volumen. Por lo tanto, el volumen del hexaedro, el volumen del cubo es la arista elevado al cubo. Entonces, arista es 2A, 8 elevado al cubo, que va a resultar igual a 512. 512 metros cúbicos sería la respuesta. 512 metros cúbicos.
Entonces, vendría a ser el ejercicio 4. Le toma la captura de pantalla y avanzamos con el 5. Ya cambiamos de hoja. Vamos a borrar, ¿no? Porque está feo. Entonces nos dicen dos bloques de aluminio en forma de hexaedro regular con aristas que miden 10 centímetros y 5 centímetros, como se muestra en la figura, son llevados juntos a una fusión y enseguida el aluminio líquido es llenado a ras a un recipiente en forma de prisma cuadrangular regular. Si el lado de la base del recipiente mide 8 centímetros, ahí es su altura. Entonces, nos dicen que esos dos bloques, tenemos ahí, ustedes pueden observar los dos bloques de aluminio en forma de cubo, cuyos lados miden 10 y 6 centímetros. Esos dos bloques son fusionados, o sea, son derretidos y todo ese aluminio líquido se va a colocar en un recipiente en forma de prisma cuadrangular regular. Pero cuando se llena el recipiente, justamente llega al ras, ¿no? Es llenado a ras a un recipiente en forma de prisma cuadrangular regular. Entonces nos preguntan por la altura del recipiente. Entonces es claro observar que todo ese volumen, el volumen del aluminio que se encuentra en esos dos cubos, resulta igual al volumen de nuestro recipiente. Entonces, para poder observar ese recipiente, aquí vamos a dibujar. Entonces nosotros dibujamos el recipiente. Nos dicen que es un prisma cuadrangular regular. Entonces nos hablan que se trata de un prisma cuadrangular regular. Como dice la palabra regular, ¿no? Aquí vamos a colocar. Entonces, como mencionan, la palabra regular indica dos cosas. Primero, indica que esa arista lateral, que la arista lateral es perpendicular a la base. Entonces la arista lateral es perpendicular a la base y que la base debe ser un polígono regular. Como lo dice cuadrangular, quiere decir que la base va a resultar siendo un cuadrado. Entonces la base viene a ser una región cuadrada. Entonces, conociendo esas dos observaciones, aquí podemos dibujar, ¿no? Entonces aquí dibujamos. Ah, creo que está muy bien.
Eso. Entonces, ahí ustedes pueden observar a ese recipiente en forma de prisma cuadrangular regular. Como dice la palabra regular, la base necesariamente viene a ser un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, entonces los ángulos interiores son de 90 grados. Todos estos ángulos son de 90 grados y los cuatro lados tienen la misma longitud. Vale, círculo también resultó siendo círculo, ¿no? Estos cuatro lados son iguales y las aristas laterales son perpendiculares a la base. Entonces, justamente por ese dato, este ángulo va a ser 90 grados, este ángulo también resultó siendo de 90 grados. Estos ángulos van a resultar siendo de 90 grados, ¿no? Nos dicen que los dos cubos miden 10 y miden 6 centímetros. Entonces nos están preguntando si el lado de la base del recipiente mide 8 centímetros. Entonces, por dato, nos dicen que mide 8. También resultó 8 y nos preguntan por la longitud de la altura. Entonces nos están preguntando por toda esa altura que siempre es un segmento perpendicular a la base. Entonces, estos ángulos 90, este ángulo también resultó siendo 90 grados y nos representa la altura del recipiente. Entonces, para poder hallar la altura del recipiente, nos dicen que este cubo de aluminio es derretido. Este cubo de aluminio es derretido y todo ese aluminio líquido se coloca dentro de nuestro recipiente, así como este otro aluminio. Este segundo cubo de aluminio también se derrite y todo es justamente colocado sobre este recipiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que el volumen, la cantidad de aluminio que hay en cada cubo, que viene a ser el volumen de cada cubo, es igual al volumen de este recipiente. Entonces, por dato del ejercicio, colocamos aquí justamente por dato del ejercicio, se puede observar que el volumen de nuestro cubo, así le vamos a colocar el volumen del cubo más el volumen del cubito. Ustedes ya observan quién es ese cubito, ¿no? Es igual al volumen del recipiente. Es igual al volumen del recipiente. Entonces, cuando nosotros reemplazamos el volumen del cubo, es arista elevado al cubo. Entonces, aquí es arista 10 elevado al cubo, más el volumen del cubito, el volumen del cubito, el arista elevado al cubo, 6 elevado al cubo, es igual al volumen del recipiente, que es el volumen de nuestro prisma. Y el volumen del prisma siempre viene a ser el área de la base. La base viene a ser este cuadrado de lado 8. Entonces va a resultar lado elevado al cuadrado. Entonces se puede observar que el área de la base viene a ser 8 elevado al cuadrado por la altura. La altura resulta siendo h nada más. Entonces nosotros aquí hacemos cuentas operando esa altura, resulta igual a 19. Entonces necesariamente la altura va a resultar igual a 19 centímetros. La respuesta viene a ser la alternativa C. A ver, tomen la captura de pantalla, por favor.
Ya, a ver, la 6 nos dice: un acuario tiene la forma de un paralelepípedo rectangular si las dimensiones del acuario son 75, 30 por 50 centímetros. Halle la cantidad de litros de agua necesarios para llenar los 4 quintos del volumen del acuario. Entonces, la cantidad de agua es los 4 quintos del volumen del acuario, pero ese acuario tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Entonces, será los 4 quintos del volumen del paralelepípedo. Entonces, sabemos que en un paralelepípedo rectangular, todas las caras son regiones rectangulares. Y nos dan por dato que tiene las dimensiones, ¿no? Las dimensiones del acuario son de 75, 30 y 50. Entonces aquí observamos justamente este segmento va a resultar siendo 75. Entonces esta longitud es 75, luego tenemos 30. Entonces este segmento resulta siendo 30. Entonces, esa longitud resulta igual a 30 y la altura, que es este segmento, ¿no? La altura es esta perpendicular. Entonces, esa altura por dato resulta igual a 50. Entonces, ahí ustedes pueden observar las tres dimensiones, 75 por 30 por 50. Y nos preguntan, ¿hay la cantidad de litros? Entonces, justamente por dato, nos preguntan, halle la cantidad de litros. Entonces, vemos que la cantidad de agua, la cantidad de agua necesarios para llenar los 4 quintos del volumen del acuario. Entonces, esa cantidad de agua va a resultar igual a 4 quintos del volumen del acuario. Entonces, del volumen del acuario y el volumen del acuario resultó siendo el volumen del paralelepípedo. Entonces, esto es igual a 4 quintos del volumen del paralelepípedo, ¿no? Del paralelepípedo. Ya está. Entonces, 4 quintos del volumen del paralelepípedo rectangular y el volumen de ese paralelepípedo rectangular es el producto de las tres aristas. Entonces multiplicamos, sabemos, ¿ah? Nunca se olviden, el volumen de la famosa cajita siempre es el producto de esas tres aristas. Primero, resultó siendo 30. La altura va a resultar igual a 50. Entonces, nosotros aquí hacemos cuentas y debe resultar, esto resulta 900 mil, si no me, 90 mil, si no me equivoco, ¿no? Porque aquí nos va a quedar quinta, nos queda aquí 10, nos va a quedar 300. Y aquí también 300, ¿no? Entonces nos queda con 4 ceros. Entonces nos queda en centímetros cúbicos, ¿ah? Centímetros cúbicos. Pero las claves están en litros. Hacemos la conversión y resulta como 90 litros nada más. La respuesta es 90 litros. Viene a ser la alternativa C, ¿ah? Sí, 90. Un minuto, por favor. Regreso un minuto, ¿ya?
Entonces, ya puedo cambiar de hoja, ¿no? A ver, el ejercicio 7. Un lápiz se encuentra apoyado sobre una caja que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular, como se muestra en la figura. Si la longitud del lápiz CE es igual a DF, ahí la capacidad de la caja. La capacidad de la caja se refiere al volumen de esa caja, ¿ya? Entonces, por dato, nos dicen que la longitud del lápiz CE, entonces, esta longitud por dato. Entonces, desde el punto C hasta el punto E. Entonces, toda esta longitud CE es igual a la longitud DF. Entonces, en la base también resulta igual a zigzag. Entonces, para poder hallar esa capacidad de la caja, y la caja viene a ser un paralelepípedo rectangular, aquí en el enunciado nos dicen que esa caja tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Entonces, el volumen de ese paralelepípedo rectangular es el producto de las tres aristas. Nosotros solo conocemos esta arista, la que está hacia adelante, que viene a ser de 4 centímetros. ¿Qué faltaría hallar? La arista que va hacia atrás, que es el segmento DF, y luego la altura de la caja, que es el segmento AB, nada más, ¿no? Entonces, para poder hallar esa relación entre esas dos longitudes, nosotros en la gráfica tenemos al ángulo alfa. Este ángulo mide alfa, entonces es claro observar que este angulito mide alfa. Luego tenemos que este otro ángulo viene a ser alfa. Como es un paralelepípedo rectangular, la cara ABCD es un rectángulo, y si es un rectángulo, siempre los lados opuestos son paralelos. Entonces, el lado AB es paralelo al lado CD. Como esas dos caras o esos dos lados son paralelos, el ángulo alfa sube. Por la propiedad de la Z, necesariamente este ángulo viene a ser alfa. Siempre las aristas laterales de un prisma son perpendiculares a la base. Entonces, si son perpendiculares a la base, este ángulo resultó siendo de 90 grados. En la base, este angulito, creo que no se nota, este ángulo en la base viene a ser justamente de 90 grados. Entonces, acabamos de encontrar un triángulo que tenemos a alfa 90. Entonces, para el triángulo sombreado. Para este triangulito sombreado de celeste, alfa y 90 grados. Cateto 4, el otro cateto es el segmento AB. Entonces, a ese segmento AB justamente le vamos a colocar que sea de longitud H. Entonces, es desde el punto A hasta el punto B. Este segmento es la altura y viene a ser altura de la caja de longitud H nada más, ¿no? Entonces, para el triángulo sombreado, cateto 4, altura H. Ahora buscamos otro triángulo con los mismos elementos. Este segmento CD es la altura de la caja, la arista lateral del paralelepípedo rectangular que va a ser perpendicular a toda la base. Si es perpendicular a toda la base, necesariamente este ángulo en el punto D es de 90 grados. Este angulito mide 90. Este segmento CD también nos representa la altura. Entonces, también se puede observar desde el punto C hasta el punto D, viene a ser la altura que estamos colocando que sea de longitud H nada más.
Entonces, para este otro triángulo, para el triángulo, vamos a colocar para el triángulo de morado, ¿no? Entonces, para todo este triángulo de morado, nuevamente, nosotros podemos observar justamente 90 grados, el ángulo alfa, cateto 9 y el otro cateto que viene a ser la altura de la caja. Entonces, ambos triángulos sombreados son triángulos semejantes, alfa 90, alfa y 90 grados. Entonces aquí aplicamos la semejanza. Del gráfico se observa que ambos triángulos son triángulos semejantes. Entonces, en el primer triángulo vamos a trabajar con el ángulo alfa. Entonces, en el triángulo pequeño a alfa se le opone nuestro lado que viene a ser 4. En el otro triángulo al ángulo alfa se le opone la longitud de la altura que viene a ser h. Luego trabajamos con el complemento. El complemento 90 grados menos alfa. En el triángulo pequeño al complemento. El complemento viene a ser este ángulo, ¿no? Entonces, alfa 90, el complemento se le opone nuestra altura h. En el otro triángulo al complemento se le opone nuestro cateto que viene a ser 9. Entonces, a partir de esa igualdad, entonces en esta igualdad nosotros podemos encontrar altura elevado al cuadrado 4 por 9, 36. Entonces, necesariamente la altura resulta igual a 6. Y si la altura es igual a 6, entonces ya podemos hallar la longitud CE. Entonces aquí vamos a colocar como segundo paso. Entonces, como segundo paso, se observa en el triángulo rectángulo CDE. Entonces, en este triángulo, aquí dibujamos nuestro triángulo rectángulo CDE. Entonces, triángulo rectángulo, este es el punto C, el vértice D, y este es el vértice E, ¿no? Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. Y los lados. Entonces, los lados tenemos que el lado CD nos representa la altura h, el lado DE viene a ser 9. Y este segmento CE que le estamos llamando zigzag nada más, ¿no? Entonces, ese segmento CE que es zigzag, aplicando Pitágoras, ¿no? Para poder hallar su longitud. Entonces, iremos, como acabamos de encontrar justamente, la altura que viene a ser 6, entonces aplicamos Pitágoras. Entonces, aplicando Pitágoras, se tiene que la longitud de la hipotenusa que sea de longitud a. Entonces, a elevado al cuadrado es igual a la altura elevado al cuadrado, 6 al cuadrado más 9 elevado al cuadrado, 81. 81 más 36. Entonces, el valor de A va a resultar igual a raíz cuadrada de 117. Entonces, ya encontramos el valor de A. Entonces, encontrando el valor de A, ya podemos hallar la capacidad de la caja. Entonces, diremos, por lo tanto, el volumen de la caja viene a ser el producto de esas tres longitudes. Primera longitud es 4. Segunda longitud, el segmento DF, que mide raíz de 117 por la altura. La altura resulta igual a 6. Entonces, el volumen de la caja, 6 por 4 sería 24. 24 multiplicado por raíz de 117. La respuesta sería la alternativa A. Ya vendría a ser la 7, la 8. Sí, sale 24, ¿no? Gracias.
Ya, a ver, aquí en la 8. Ya, cambiamos de hoja, ¿no? Ya, a ver, la 8. La figura muestra el desarrollo de la superficie total de una caja de forma de prisma recto tal que BC es igual a 8 decímetros, DM es igual a NH igual a 2 decímetros y si la capacidad de la caja es de 64 decímetros. Ahí es decímetros cúbicos, ¿ya? Decímetros cúbicos. Si no, no vamos a encontrar clave, ¿ya? Si la capacidad de la caja es 64 centímetros, decímetros cúbicos, ahí el área de la superficie lateral de la caja nada más. Entonces, para poder hallar el área lateral de la caja, entonces aquí vamos a colocar, sabemos que el área lateral de esa caja, entonces el área lateral de la caja siempre resulta siendo el perímetro de la base. Perímetro de la base multiplicado por la altura. Entonces, nos dicen, por tanto, que el segmento BC es igual a 8. Entonces, segmento BC. Desde el punto B hasta el punto C. Entonces, esta longitud BC resulta igual a 8. Luego nos dicen que la longitud DM es igual a 2. Segmento DM, desde el punto D hasta el punto M es igual a la longitud NH. Entonces, ese segmento también resulta igual a 2. Esta longitud mide 2, esta longitud también es igual a 2. Y también nos mencionan por la capacidad de la caja, ¿no? Entonces, colocamos aquí por dato, nos dicen que la capacidad de la caja. Entonces la capacidad viene a ser el volumen. El volumen de la caja resulta igual a 64 decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos. Entonces halle el área de la superficie lateral de la caja nada más. Entonces el volumen ¿a qué es igual? Al área de la caja, a la, disculpen, al área de la base de la caja multiplicado por la altura. Entonces recordemos que el volumen es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, esto resulta igual a 64. Entonces, ¿quién viene a ser la base? La base para esta caja formada, o sea, nos dicen por dato que lo que nosotros observamos aquí en la gráfica es el desarrollo de la superficie total de la caja. Que como que nosotros teníamos a esa cajita, hemos hecho un corte, lo hemos abierto y justamente tenemos esa figura, esa gráfica. Entonces, cuando nosotros volvemos a juntar, volvemos a cerrar, necesariamente estas dos regiones rectangulares. Estas dos regiones rectangulares que estamos sombreando nos representan las bases. Esta de aquí es la base inferior y esta de aquí viene a ser la base superior. Entonces será el área del rectángulo multiplicado por la altura. La altura ya lo conocemos. Esa altura justamente resultó siendo 8, ¿no? Entonces se observa que la altura resulta igual a 8, que faltaría hallar el área de ese rectángulo. Pero también cuando nosotros justamente juntamos, unimos esas dos bases y estas dos caras, las dos caras de marrones,
entonces se une estas dos caras rectangulares de cloro. Entonces, al momento de unirse, necesariamente se observa que el segmento DM es igual a esta otra longitud, así como el segmento NH vale círculo, entonces resulta la altura para ese rectángulo. Entonces, estas longitudes miden 2, también resultó siendo 2. Entonces, ¿qué faltaría conocer? La base, ¿no? Entonces, la base del rectángulo, como no se conoce esta base, que es igual a esta otra base, que es igual a estos lados en la base superior, nosotros le colocamos que sea de longitud A. Entonces, mide A, resultó siendo A. Todas estas longitudes miden A nada más. Entonces, el área de la base es el área del rectángulo, producto de la base por la altura. La base es A, la altura es 2, la altura del sólido. La altura del sólido resultó siendo 8. Entonces, todo esto multiplicado por 8. Entonces, va a resultar igual a 64. Entonces, nosotros operamos 2 por 8, 16. El valor de A necesariamente es igual a 4. Y si el valor de A resultó siendo 4, ya podemos hallar el perímetro, ¿no? Entonces, diremos aquí, si A es igual a 4, el área lateral de la caja, reemplazando perímetro de la base, perímetro del rectángulo, viene a ser 2 más 2, sería 4. 4 más 2A, todo esto multiplicado por la altura. Entonces, cuando se reemplaza, nos queda 4 más 2 por A, sería 8. Por la altura, que viene a ser 8, y esto va a resultar igual a 96 decímetros cuadrados, sería la respuesta, ¿no? 96 decímetros cuadrados. Entonces, vendría a ser el ejercicio 8. Ya, cambiamos de hoja, ¿no? Ya, la 9 dice, una empresa fabrica cajas para cierto medicamento en forma de prisma cuadrangular regular ABCDEFGH como se muestra en la figura, tal que la medida del ángulo que forma DP con el plano de la base es de 37 grados. Si FD es igual a 2 veces AB y PD es 6 raíz de 2, hay la mínima cantidad de cartón que se necesita para fabricar una caja. Entonces se trata de un prisma cuadrangular regular. Entonces, por dato, me dice la palabra prisma cuadrangular regular. Quiere decir que la base viene a ser un cuadrado, ¿no? Entonces aquí anotamos, como dice la palabra regular. Siempre la palabra regular quiere decir que la arista lateral es perpendicular a la base, es perpendicular al plano de la base, y además la base es un polígono regular. Como en este caso la base es de forma cuadrangular, la base va a resultar siendo un cuadrado. Entonces, si la base es un cuadrado, colocamos que este ángulo viene a ser de 90 grados. El ángulo en A es de 90 grados y los cuatro lados tienen la misma longitud, vale círculo, círculo, esta longitud también es círculo y hacia atrás también es igual a círculo.
Luego nos dicen que la medida del ángulo que forma BP con el plano de la base. Entonces, el ángulo que forma esta recta BP. Entonces, esta recta de anaranjado con el plano de la base. Entonces, el ángulo formado entre una recta y un plano es el mismo ángulo formado entre esa recta y su respectiva proyección. Entonces, para poder ubicar esa proyección, tomamos el segundo punto. El primer punto en la base, el punto E, el punto exterior. El segundo punto es el punto P. A partir del segundo del punto P, se puede observar que este segmento PD, el segmento de verde, es parte de la arista lateral. Por lo tanto, es perpendicular a toda la base, de tal manera que cuando nosotros unimos en la base el punto B con el punto D, necesariamente este ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados y la proyección de PB del segmento de anaranjado sobre el plano de la base viene a ser justamente este segmento BD. Este segmento de morado es la proyección. Entonces, el ángulo formado, el ángulo de 37 grados es el ángulo en el vértice B. Entonces, este ángulo que vamos a colocar, entonces, claro, observar que este angulito justamente viene a ser el ángulo de 37 grados. Y 37 grados ya pertenece a este triángulo sombreado. Entonces, para el triángulo de verde, entonces, 37 grados pertenece a todo ese triángulo de verde, que vamos a buscar una relación entre ambos catetos. Para poder encontrar esa relación entre ambos catetos, nos dicen que la longitud PD, esta longitud PD mide 6 raíz de 2. Esta longitud mide 6 raíz de 2 y como el triángulo PDB es un triángulo notable de 37 y 53, la diagonal BD viene a ser 8 raíz de 2, cateto 6, cateto 8. Entonces es claro observar que esta longitud BD es igual a 8 raíz de 2. Pero el ABCD, ¿qué viene a ser? El ABCD es un cuadrado. Entonces aquí extraemos el cuadrado. Como el ABCD es un cuadrado, entonces ahí se tiene el cuadrado, ¿no? Este es el punto A, el vértice B, el vértice C y viene a ser el vértice D. Entonces, acá por ser cuadrado, tenemos que los ángulos son de 90 grados. 90 grados y hemos colocado que el lado del cuadrado justamente viene a ser el círculo. Todas estas cuatro longitudes son iguales a círculo. Y la diagonal BD acabamos de encontrar. Justamente por el triángulo notable de 30 y 60 grados, acabamos de encontrar que esta diagonal BD mide 8 raíz de 2. 8 raíz de 2, entonces necesariamente el lado de nuestro cuadrado va a ser igual a 8. Diagonal 8 raíz de 2, diagonal en el cuadrado es igual a 8 nada más. Entonces, ¿qué faltaría ya? La longitud FD, ¿no? Pero FD es igual a 2 veces AB. Pero como AB es igual a 8, entonces necesariamente el segmento FD, desde el punto F hasta el punto D, entonces desde el punto F hasta el vértice D, entonces esta longitud es el doble de la longitud AB. Pero como AB es igual a 8, esta longitud resulta el doble. El doble sería 16. Y ese segmento de rojo, el segmento FD, nos representa la altura. Entonces ya conocemos la altura de esa caja, viene a ser igual a 16. Nos preguntan por la mínima cantidad de cartón que se necesita para poder fabricar la caja. Ahora, la mínima cantidad de cartón se refiere, no sé si ustedes han notado que cuando tenemos una caja, en ciertas cajas hay como un doblez, ¿no? A los costados, tanto en las caras laterales como en las caras básicas, siempre hay un pequeño doblez. Pero como aquí en el enunciado
dice la mínima cantidad de cartón, entonces no debe haber ese doblez, o sea, cada lado debe coincidir. Entonces, al momento que coincide, en otras palabras, nos están preguntando por el área total. Entonces, aquí vamos a colocar entonces la cantidad de cartón. Entonces, se observa entonces que la cantidad de cartón resulta igual al área total. Es igual al área total de la caja, ¿no? Y el área total de la caja, ¿a qué es igual? Esto es igual al área lateral. Es igual al área lateral, todo lo que envuelve a la caja, más dos veces el área de nuestra base. Entonces, el área lateral resulta como el perímetro de la base. Perímetro de la base. Perímetro de la base. La base es un cuadrado de lado 8. Perímetro 4 por 8, por la altura del sólido. La altura de la caja viene a ser igual a 16, más dos veces el área de la base. La base viene a ser un cuadrado de lado 8, entonces será 8 elevado al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros operamos y va a resultar 64, ¿no? 4 por 16, 64. Entonces, factorizamos el 64 y nos queda 8 más 2, 10. La respuesta va a ser igual a 640 centímetros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa A. Ya, a ver. Ya, hacemos la 10, ¿sí? La 10 y ya queda para ustedes la 11 y 12, ¿ah? Vamos a ver dónde está. Ya, borramos. Ya, en la 10, nos dicen en la figura, el ABCDF es un prisma regular cuya longitud de la arista lateral es igual a la longitud de la altura de la base. Si el área de la región triangular DMN es 72 metros cuadrados, hay el volumen del prisma. Entonces sabemos que el volumen del prisma, ¿no? Entonces el volumen del prisma, el volumen de ese prisma siempre resulta como el área de la base. Es el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, como nos dice que se trata de un prisma regular, entonces también recordemos que la palabra regular quiere decir que las aristas laterales son perpendiculares a la base. Quiere decir que la arista lateral es igual a la altura. Entonces, la palabra regular, aquí también mencionamos que la palabra regular quiere decir que la arista lateral es perpendicular a la base. Es perpendicular a la base y tiene la misma longitud que la altura. Y la base, en este caso, viene a ser un triángulo equilátero. Como la base es de forma triangular, vendrá a ser un triángulo equilátero. Eso es lo que significa la palabra regular. Luego nos dicen que la longitud de la arista lateral es igual a la longitud de la arista, de la altura de su base. La base viene a ser el triángulo EDF. Entonces, altura en ese triángulo justamente es este segmento DN. Ese segmento DN es igual a la longitud de la arista lateral y la arista lateral viene a ser este segmento AD, así como el segmento CF, así como el segmento ML. Entonces, necesariamente, por dato, nos dicen que estas dos longitudes, como no se conocen, vale círculo y resulta igual a círculo. Entonces, el área de la región triangular, por dato, nos dicen que el área de nuestro triángulo DML, el área de ese triángulo es 72 metros cuadrados. Entonces,
hallar el volumen. Entonces, para poder hallar el volumen se necesita conocer la altura y justamente la base nada más, ¿no? Entonces, vamos a colocar, como no se conoce a círculo, colocamos que sea de longitud A. Entonces, esta longitud mide A y también resultó siendo A. Y el área de ese triángulo de ML. Las aristas laterales, como son perpendiculares a toda la base, entonces necesariamente este ángulo va a ser de 90 grados. Entonces, a partir de este dato, se concluye que esta arista lateral es paralelo al segmento ML. El segmento MN es paralelo a la arista lateral, por lo tanto va a ser perpendicular a todo el plano triangular EDF. En particular, va a ser perpendicular a esa altura de L. Por ese detalle, este ángulo es de 90 grados. Entonces, en realidad, nuestro triángulo sombreado, entonces todo este triangulito sombreado viene a ser un triángulo notable de 45 grados, ¿no? Entonces, como es un triángulo rectángulo, su área va a ser el producto de ambos catetos. Entonces, diremos que el área del triángulo es el producto del cateto A por este cateto A sobre 2. Esto resulta igual a 72. A cuadrado viene a ser 144. El valor de A resulta igual a 12. Entonces, ya encontramos que A es igual a 12. Y si A es igual a 12, podemos hallar justamente el lado de nuestro triángulo equilátero. Este 12 se puede escribir como 4. 12, la altura, resulta igual a 12. El 12 se puede escribir como 4 por raíz de 3 por raíz de 3. Entonces vamos a extraer nuestro triángulo. Triángulo DNE. Entonces tiene que ser de esta forma, ¿no? Algo así. Entonces aquí se observa, este ángulo viene a ser de 90 grados. Este es el vértice D, el punto N, y este es el punto E. Entonces acabamos de encontrar que el valor de A es 4 raíz de 3. Esta longitud mide 4 raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, este ángulo en el punto E, este angulito en el punto E viene a ser de 60 grados. Mide 60 grados porque la base es un triángulo equilátero. Entonces, este ángulo mide 60 grados. Entonces, en el triángulo sombreado a 60 se le opone justamente 4 raíz de 3 por raíz de 3. La longitud de la hipotenusa viene a ser 8 raíz de 3. Entonces, necesariamente, la longitud de la hipotenusa va a ser igual a 8 raíz de 3. Entonces, ya podemos hallar el volumen. El volumen es el área de la base. El volumen del prisma es el área de la base. La base es un triángulo equilátero de lado 8 raíz de 3. Lado al cuadrado, 8 raíz de 3 por raíz de 3, todo esto sobre 4. Entonces, todo esto sobre 4 es el área del triángulo equilátero de la base EDF, multiplicado por la altura. La altura del sólido viene a ser justamente 12. Entonces, nosotros hacemos las cuentas y de aquí operando debe resultar 576. 576 raíz de 3 metros cúbicos. Sería la respuesta. Vendría a ser la alternativa C. Vendría a ser el ejercicio 10. Ya, a ver la 11, necesito la clave y la 12. De la 12, aquí tengo el solucionario, la 11 sí, no. La 11 sale avión, avión, avión. Recuerden que todo lo que es oblicuo se trabaja con sección recta y la sección recta siempre es un polígono regular, por lo tanto, acá nos dicen que la sección recta es una región triangular regular, es un triángulo equilátero. Entonces nos dan el área del triángulo equilátero, lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces se cancela raíz de 3 con raíz de 3, el lado mide 2. Entonces las aristas laterales, ¿cuánto miden? 3. Sería el área lateral, el perímetro del triángulo equilátero, del lado 2, 2 por 3, 6.
por la arista lateral, que sería por 3, 6 por 3, 18. La respuesta es 18, ¿ya? La 11, ¿ah? La 11 es sencillo, ya, la 12. La 12, sí, aquí está la solución, les comparto. Tomaron la captura de pantalla, ¿no? Ya, ok. Está en el Word, ¿ya? Ya, a ver, ahí está el solucionario de la 12, de la última. En la figura, el ABCDF es un tronco de prisma recto. CE es igual a 4, AD es 6, raíz de 2, ¿no? Y el área de la región cuadrangular, ADFC, es 30 centímetros cuadrados y pregunta por el volumen del tronco. Es claro observar que este plano triangular ABC es no paralelo a la base superior. Ambos planos no son paralelos para que sea tronco. Y el plano, o sea, por dato nos dicen el área de la región triangular, el área de la región cuadrangular ADFC. El área de toda esa región cuadrangular es 30 centímetros cuadrados, pero esa región cuadrangular es un trapecio rectángulo, ¿verdad? Y el ángulo tita mide 45 grados. Ese tita mide 45. Siempre en un tronco de prisma recto, siempre las aristas laterales son perpendiculares a la base. Entonces, 2 tita igual a 90, tita mide 45. Entonces, como tita mide 45, ya ustedes pueden completar nada más, ¿ya? Entonces, ahí tienen los dos ejercicios. Y sería la clase de hoy, jóvenes. Ya, entonces ahí nos quedamos, ¿sí? Ok, ya. Ah, pero todavía no se vayan, te voy a pasar la encuesta. Si no me llaman la atención. Ya, ok. Ok, para ustedes también, cuídense mucho, que les vaya muy bien, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase hacemos la parte de lo que viene a ser pirámides y la parte de cilindro. Ok, gracias a ustedes, muy bien, jóvenes. Chao, nos vemos, ahí nos quedamos. Ok, que les vaya muy bien, ¿ah? Cuídense, por favor, ustedes también, cuídense mucho y estudiar, ¿ah? Estudien, jóvenes, por favor, estudien. Si como se dice, se pierde una batalla, pero nunca se pierde la guerra, ¿sí? Hay que ir con muchas más ganas, ¿sí? Ustedes pueden. Ya, ok, ahí. Okay, como debe ser, sí, muy bien. Chao, cuídense, que les vaya muy bien.